Download the code from codegive.com. Link in description. Para crear un bot, nenhet utilizando Visual Studio Code, primero se debe iniciar un nuevo archivo y estructurarlo adecuadamente con las etiquetas básicas. Es importante asegurarse que el archivo esté guardado con la extensión het. Luego, dentro del cuerpo del documento, se puede utilizar la etiqueta button para definir el botón. A través de los atributos de esta etiqueta, se puede personalizar aspectos como el texto que aparece en el botón y su comportamiento al ser presionado. También se pueden aplicar estilos ex para mejorar la apariencia del botón, ya sea mediante un archivo externo o estilos en línea. Además, si se dice que el botón realiza alguna acción, se puede vincular a una función JavaScript. Por último, es recomendable utilizar la vista previa en el navegador para comprobar el diseño y funcionalidad del botón creado.